Bienvenidos una vez más a nuestro canal Relatos y Cuentos de Medianoche. Hoy les traigo un relato de la vida real llamado Las Poquianchis, las hermanas González Valenzuela. Las hermanas González Valenzuela nacieron en la ciudad de Jalisco, México, a principios del siglo XX. No se sabe con exactitud las fechas de nacimiento de cada una. Sus nombres eran Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa, todas de apellidos González Valenzuela. Su familia era disfuncional y son las asesinas seriales más representativas en América. Su madre, Bernardina Valenzuela, era una mujer de religión que le infundió a sus hijas el catolicismo y les enseñó a rezar el rosario a diario. Su padre, cuyo nombre era Isidro González, era totalmente diferente. Un hombre violento, machista, déspota y además alcohólico. Comencemos este relato con Carmen, quien fuera la primera de las hijas que se cansó del autoritarismo y maltratos por parte de su padre. Cansada de todo esto, se fugó con un hombre mayor que ella. Su padre la fue a buscar. Al encontrarla, la regañó, gritó injurios y muchas ofensas más. La encerró en una celda como castigo de su comportamiento indecente. Al hombre con quien Carmen se escapó, corrió con peor suerte, pues su padre lo encontró y lo mató. Hablemos del negocio de las Poquianchis. Delfina, igual, tenía una pareja mayor a escondidas. Su padre se enteró de esto y él la golpeó en la nuca hasta casi matarla. Años después, Delfina, Carmen y María de Jesús entraron a trabajar a una fábrica de obreras textiles y Carmen conoció a un hombre nuevo llamado Jesús Vargas, alias El Gato, con quien en 1938 se fue a vivir a su cantina. La cantina del Gato comenzó a caer por su irresponsabilidad hasta que quebró y cerró. Carmen guardó algo de dinero y lo empleó para abrir un pequeño negocio de vinos y licores. Eso sirvió de inspiración para que Delfina montara un prostíbulo, en donde se llevaba jovencitas, las cuales las conseguía a base de engaños. Les decía que trabajarían como empleadas domésticas. En tal prostíbulo acudían soldados, policías y autoridades municipales. Delfina hacía que las chicas salieran de noche a las calles para conseguir clientes. Hasta que hubo un problema mayor que obligó a Delfina a cerrar el negocio. Pero pidió ayuda al alcalde para abrir en la Feria de San Juan su nuevo centro llamado El Guadalajara de Noche. En ese sitio ya entraron a trabajar sus otras hermanas. María Luisa estaba a cargo de la caja registradora y Carmen estaba a cargo de la cocina. Las prostitutas no trabajaban por voluntad propia, sino estaban casi en condiciones de rehenes y se les obligaba a endeudarse con artículos de vestir. Cuando finaliza la Feria de San Juan, Delfina desmantela el lugar, habiendo reunido una gran cantidad de dinero y con ayuda nuevamente del alcalde, renta una casona con varios cuartos y camas, manteniendo el mismo nombre de El Guadalajara de Noche. En este nuevo lugar le iba bien en esos tiempos. María de Jesús conoció en León, Guanajuato, a Guadalupe Reynoso,
Una mujer con una lujosa vestimenta, pues rentaba un local a una persona con preferencias sexuales diferentes, conocido como el Poquianchis, donde tenía montado un burdel. Después de regreso al Salto, junto con Enedina Bedoya y María de los Ángeles, ambas prostitutas del negocio de su hermana Delfina, instaló su propio negocio en León. No había luz ni agua, ni permiso de apertura, los cuales consiguió teniendo sexo con el secretario y alcalde de esa ciudad. María Jesús pagaba puntualmente. Así el negocio era protegido por la policía y autoridades municipales de esa localidad. El nombre del lugar era La Casa Blanca. Mientras tanto, María Luisa, la menor de las hermanas, trabajó como cajera en el negocio de Delfina y había reunido la cantidad de 39 mil pesos. Con esto se apartó para siempre del negocio. Y Delfina, que era muy codiciosa, llegó a secuestrar y esclavizar sexualmente decenas de jovencitas que traían de Guadalajara a base de engaños, los ya anteriormente mencionados. Y como era de esperarse, estas jóvenes quedaban embarazadas, algunas obligadas a abortar y otras daban a luz, pero el bebé era asesinado y enterrado como basura. En el año de 1949 fallece Carmen, la mayor y encargada de cobrar las deudas de las prostitutas. Delfina encuentra la libreta de Carmen, donde apuntaba todas las deudas, pero como esta no sabía leer ni escribir, perdonó las deudas a todas. María de Jesús en ese mismo año conoció a un médico de apellido Escalante, quien fuera el Poquianchis, mismo que Guadalupe arrendaba su propiedad, que usaba como burdel. Pero María de Jesús compró la casa por 25 mil pesos, la arregló y le puso el nombre de La Barca de Oro. Aunque todo el mundo la conocía como el Poquianchis, a el lugar, que inclusive las hermanas las conocían públicamente como las Poquianchis después del caso. María de Jesús, quien era muy religiosa por su madre, pensaba que la prostitución no era pecado, porque los verdaderos actos castigados por Dios eran el sexo lésbico, anal y las orgías. Las prostitutas que realizaban estos pecados las castigaban fuertemente, con palos, restricciones de alimentos, latigazos, incluso sexo con animales. Y muchas eran asesinadas después por ya no tener atractivo sexual o porque estaban enfermas y recibían estos castigos también quienes intentaban escapar. En 1963, las autoridades de León prohibieron los lugares de sexo y los aliados de las Poquianchis ya no estaban en el poder. María de Jesús y Delfina tuvieron que cerrar el negocio y regresaron a Lagos de Morenos en Jalisco, donde aún existía el Guadalajara de noche. La policía llega al lugar porque creen que ahí fue asesinado el hijo de Delfina. Cierran el lugar dejando a muchas mujeres sin alimentación y sin libertad. María logró un escape de la policía con las mujeres que habían estado encerradas y fueron a San Francisco del Rincón, en donde las mujeres estaban en deplorables condiciones. La misma falta de alimentación provocó que muchas quedaran cadavéricas.
a los clientes ya no les parecían atractivas, por lo que fueron ejecutadas. Y otras murieron a causa de enfermedades como anemia y desnutrición. El encargado de las ejecuciones y torturas era un capitán del ejército de apellido Zúñiga, alias el Capitán Águila Negra, quien fuera amante de Delfina. Él llevaba a las muchachas que ya no servían o que estaban enfermas a un rancho llamado San Ángel, donde las dejaba ahí para morir de hambre y posteriormente incinerar los cadáveres con gasolina. El fin de las Poquianchis. El 6 de enero de 1964, la policía ya estaba en busca de las hermanas. Llevaron a sus esclavas al rancho San Ángel. Si alguna intentaba escapar, ya sabía lo que le esperaba: la tortura y la muerte. 6 días después, una de ellas llamada Catalina Ortega logró escapar. Llega hasta la policía de León y denuncia las atrocidades que las hermanas cometían. Después de la denuncia, se envió un escuadrón comandado por Miguel Ángel Mota, ex cliente del Guadalajara de noche. Al llegar, detuvieron a Delfina y María de Jesús. Las interrogaron mientras la policía inspeccionaba el rancho, donde encontraron los cadáveres de 90 mujeres y fetos calcinados. Fueron trasladadas a la cárcel de Irapuato, en Guanajuato, donde estuvieron mientras comenzaba el juicio. Hubo muchas pruebas testimoniales de las esclavas sexuales. A las hermanas les dieron una condena de 40 años. También para María Luisa, condena que fuera injusta para ella, puesto que no participó en todos los actos de atrocidad. Finalmente, las muertes de las Poquianchis fue: Delfina murió el 17 de octubre de 1978, cuando los albañiles de la celda donde estaba dejaron caer accidentalmente una cubeta llena de cemento en la cabeza de Delfina, destrozándosela y muriendo al instante. María de Jesús vendió comida en el penal hasta su libertad. Conoció a un hombre de 64 años con quien vivió hasta morir de vejez en 1990. Por último, María Luisa apareció muerta en su celda el 19 de noviembre de 1984, con mordiscos de ratas en todo su cuerpo. Y bien, esto fue la historia de unas asesinas mexicanas llamadas las Poquianchis. Espero que esta historia de la vida real te haya gustado y si es así, sígueme en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Bye.